Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Era Verde. Hoy estaremos conociendo esas realidades que muchas veces se esconden detrás de los discursos de gobierno donde se dice apoyar a la pequeña y a la mediana empresa de nuestro país y también al turismo sostenible. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Bueno, para analizarlo, nos trataremos de enfocar en un caso muy concreto en la Fortuna de San Carlos, en la zona norte de nuestro país. Sin embargo, sabemos que la crisis del sector turístico también abarca a todo el país. Para conversar de este tema, precisamente me acompaña don Boris Marquellani. Él es el presidente de la Asociación para la Protección del Turismo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Y también está con nosotros Ivette López. Ella es una empresaria hotelera, precisamente de la Fortuna de San Carlos. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, y como les mencionaba al inicio del programa, esa situación alrededor del turismo y también esa crisis que está viviendo es parte de lo que vamos a ver en esta primera parte del reportaje. En los últimos años, Costa Rica ha experimentado una creciente oferta en el turismo, el cual ha llegado a convertirse en una fuente importante de ingresos económicos para el país. En este momento, se supone que Costa Rica recibe al año 5 veces la cantidad de turistas que recibía en 1990, según datos del Instituto Costarricense de Turismo, ICT, en los que se afirma que actualmente recibimos 2 millones de turistas al año, mientras que en 1990 eran menos de 500.000. El gobierno, además, ha apostado por proyectar una imagen de país verde con su proyecto de Costa Rica carbono neutral, discurso similar al que tiene el ICT al afirmar en su página de internet que somos líderes en el desarrollo de políticas destinadas a promover el turismo sostenible y reconocidos en el mundo entero por impulsar un modelo de desarrollo turístico que busca un equilibrio o balance entre el capital financiero, natural, humano y social. Para cumplir con tales objetivos, en 1997 el ICT creó los llamados certificados de sostenibilidad turística, con el fin de hacer destacar a las empresas sostenibles en el sector del turismo en beneficio de las comunidades y la economía local. En la teoría, todo suena muy bien. Sin embargo, debemos preguntarnos, ¿es cierto el apoyo al turismo sostenible por parte del ICT y del gobierno en general? ¿O todo el apoyo se queda en papel? Para averiguarlo, Era Verde se trasladó a la Fortuna de San Carlos, pueblo con una larga historia ganadera, pero que gracias a su belleza natural, poco a poco convirtió al turismo en una de sus principales fuentes de ingresos. Bueno, nosotros llegamos a Fortuna hace 27, 28 años, cuando eso el negocio del turismo realmente casi ni existía. Lo que habían eran que unas cabinitas y un hotel, dos hoteles que era lo más viejo de la zona. Como que las familias vieron que todo mundo, como venía tanta gente a Fortuna y no había dónde hospedarse, entonces la gente hacía un cuartito o sacaba un cuartito y lo rentaba. Esto empezó hace que puede ser unos 12 años, tal vez. Fue que empezó a la gente a ver que el turismo llegaba y no tenían de quedarse, entonces empezaron a hacer los hoteles. Son muchas las familias de la Fortuna que viven del negocio del turismo, con hoteles que van desde las 10 habitaciones hasta las 100. Pero lo más importante que tiene el turismo en la Fortuna de San Carlos es que son negocios de capital nacional, que dan trabajos a cientos de locales, a diferencia de otros modelos de turismo a gran escala, como el conocido Hotel Río. A pesar de la visión de sostenibilidad de la Fortuna de San Carlos, la zona fue impactada por la crisis económica del 2009, de la que aún no se recupera. Como empezamos en el 2008, ya básicamente empezamos con la época de la crisis y esto, entonces en realidad no tengo por experiencia cómo comparar y decir, bueno, esta temporada es altísima, pero los otros colegas dicen que ya no hay temporadas altas como las que ellos hace, no sé, 6, 7 años atrás vivían, que de esa temporadas altas ellos podían recoger para pasar las temporadas bajas, que no eran tampoco tan bajas como las que actualmente pasamos. Si bien es cierto, hay una gran baja en el turismo a nivel nacional, la responsabilidad no recae solamente en el empresario hotelero ni en la crisis internacional. El Estado, el ICT y los bancos estatales deben velar por la economía local y de eso es lo que hablaremos en la segunda parte del reportaje. Ivette, como empresaria también hotelera de la Fortuna, ¿qué es lo que caracteriza a ese turismo que se da en la zona norte del país, del turismo que podemos encontrar en otras partes del país? Ok, básicamente, bueno, en mi caso particular, yo soy la segunda generación ya de una empresa familiar hotelera. El turismo a la Fortuna ha crecido en los últimos 20 años y se ha desarrollado más que nada en lo que son empresas locales. Eso quiere decir que las familias del pueblo vieron un fin, digamos, a todo este turismo, las personas que estaban llegando, y empezaron poquito a poco a convertir sus casas de habitación en hoteles. Entonces el crecimiento en la Fortuna ha sido como muy sostenible porque todo ese dinero generado ha quedado ahí. Entonces tanto como es
La mano de obra, el recurso humano son personas de la localidad. La materia prima para la alimentación son de la localidad. Podemos decir que la Fortuna, tanto la Fortuna como Monteverde, tenemos un crecimiento muy parecido y que si vas a la Fortuna ves la diferencia comparándola con otras zonas del país, donde todavía el menú está en español, donde todavía la gente que te atiende es gente local, familias locales. Boris, y con eso que mencionaba Ivette, ¿verdad?, el turismo sostenible, el Instituto Costarricense de Turismo, el ICT, también ha estado promoviendo lo que son los certificados de sostenibilidad turística. Correcto. Cuéntenos en qué consisten estos certificados y quién se beneficia de los mismos finalmente. Bueno, es muy interesante. Yo creo que una de las cosas más lindas de Costa Rica es que el costarricense está realmente muy involucrado en la sostenibilidad. El ICT se ha tomado eso como, se ha aprovechado de eso, de ese deseo del costarricense de mantener un país verde para generar una cosa que ellos llaman CST, y se han olvidado de que no se trata de certificación sino de sostenibilidad, de mantener nuestro país en una forma sostenible. Sí, algo que vaya más allá del papel, ¿verdad? No es el papel, es la sostenibilidad lo que vale. El deseo de mantener la empresa de uno sin hacer polución ambiental, sin estar botando aguas negras, sin estar haciendo lo que se hace en tantas partes del país. La mayoría de nuestras MIPYMES son sostenibles desde ese punto de vista, pero realmente el ICT se ha preocupado más por el papel que otra cosa, por una razón muy sensata. Muy sencilla para ellos, que si ellos no tienen más del 50% o más de la mayoría de las empresas turísticas con este CST, con esta certificación, ellos no obtienen el ISO internacional. Entonces el problema es que están utilizando a todos estos MIPYMES que no tienen recursos para poder generar una certificación que cuesta mucho dinero generarla por un egoísmo de parte de ellos, donde ellos lo que quieren es un ISO, en lugar de ellos estar colaborando económicamente para generar las certificaciones que se necesitan. Y esas también certificaciones son sumamente costosas, ¿y correcto? ¿Qué es lo que están midiendo en concreto? Realmente, en muchos casos están midiendo cuán bien escribe la persona, cuán bien redacta, ¿verdad? Y cuánta parla le puede dar a un documento sin un valor real. El problema mío es que sostenibilidad la tenemos que tener todos. No es un hotel en particular, no es un restaurante en particular, tiene que ser el país, tiene que ser el ICT. Yo no veo que tiene que ser también, don Boris, todo el proceso, ¿verdad? Porque no es solamente en ese momento, es lo que hablábamos también antes de pasar a programa, que durante el proceso de construcción también y previo a la entrega de los certificados también se generan impactos. ¿Son Así medidos es, por esos inmensos, certificados o no? Inmensos. Se generan problemas inmensos que al fin de cuentas, ahí tenemos hoteles en Manuel Antonio, por ejemplo, que talaron todo y tienen CST. Y también pasaba de otros, por ejemplo, Ivette, sí, que se realizan los procesos y más bien no se entregan, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que ellos realmente se basan más en lo que uno presenta, entonces en el informe final. Y aunque ellos den la gira dentro del hotel, porque así fue en nuestro caso, por ejemplo, ellos pueden ver, no sé, un panel solar, pero la prueba para ellos no es ver el panel solar ahí, sino la factura. Entonces, para una empresa pequeña, que tal vez mandan todos los papeles donde el contador es ir y agarrar los ampos y revisar y buscar las facturas, puede llegar a ser un poco problemático, porque esa persona que tiene que ir donde el contador, recoger los ampos, revisar las informaciones, es la misma que atiende, es la misma que hace los desayunos, es la misma que responde las reservaciones. Entonces, al final, para una microempresa es muy difícil. Necesitamos de momento hacer una pausa para ver la segunda parte del reportaje, donde ampliamos sobre este tema y volvemos para seguir conversando. El crecimiento económico que se vivía en el año 2008, junto con los datos que otorgaba el ICT de que el turismo se venía incrementando, hicieron que la banca facilitara y hasta promoviera préstamos para ese sector. Por ello, muchos empresarios en la Fortuna de San Carlos agrandaron, remodelaron o construyeron hoteles nuevos, justo antes de la debacle financiera mundial en el 2009. La Asociación para la Protección del Turismo, ProTur, afirma que los problemas financieros que viven actualmente las pequeñas y medianas empresas hoteleras no solo responden a la crisis financiera, sino que también el ICT mintió e infló el dato de la cantidad de turistas que entran al país al año. Esta afirmación deriva de un estudio que ProTur está desarrollando junto a otras instituciones, y los datos preliminares parecen arrojar esta conclusión. Si esto fuera cierto, querría decir que los bancos basaron su estrategia de préstamos y los plazos e intereses a pagar con datos falsos.
Asimismo, generó una sobreoferta hotelera imposible de sustentar con la demanda turística que entra al país. Otro aspecto que molesta a ProTour y a los empresarios hoteleros es que el gobierno niega que existe una crisis en este sector de la economía, por lo que se libra de toda responsabilidad. Durante todo el 2009 estuvimos trabajando con el ICT. No hubo manera, ellos siempre han sostenido que no hay crisis en el turismo y si algunas empresas tienen problemas es porque las empresas no saben gestionar sus empresas, ¿no? Muchos empresarios en La Fortuna y otras zonas del país han llegado a un convenio preventivo con los bancos. Esto quiere decir que el deudor solicita al banco un plazo para saldar su deuda, sin que exista peligro de embargo. En este momento hay una gran tensión con el sector financiero, porque habiendo recesión económica, las empresas que tienen carga financiera pues no pueden responder y los bancos se están quedando con las propiedades. Y eso supone no solamente la crisis para la empresa, sino como célula social, lo que significa de desempleo, etcétera, ¿verdad? Otro obstáculo que ven los hoteleros es el proyecto de reforma a la Ley General de Turismo, que se encuentra en la corriente legislativa. No estoy muy al tanto de esto, pero sí se sabe que ellos están como más con la zona de turismo de cadenas de hoteleras, que están tratando de hacer esa reforma, pero en realidad dejarían atrás la gente que nos llega a nosotros, ¿no? Como el turismo que llega buscando hoteles pequeñitos o buscando otra cosa diferente. Bueno, realmente la reforma de la ley que está proponiendo el ICT sería catastrófica, peor aún para el turismo nacional, peor. Heraverde intentó conocer la posición de Alan Flores, ministro de Turismo, acerca de estos cuestionamientos, pero la agencia que maneja sus relaciones públicas no contestó a los correos enviados. Una vez más, las contradicciones en el discurso del gobierno se hacen presentes. Tomarnos en cuenta, tomar en cuenta nuestros puntos de vista, nuestras apreciaciones, el que no nos informe, el que allá en un escritorio estén redactando una ley que nos va a afectar directamente, pues nos parece que esto es como de una dictadura, no es una democracia exactamente. Y vete, en lo que es el sector hotelero también, por ejemplo, estas pequeñas y medianas empresas con la crisis económica mundial del 2007 también han venido arrastrando una gran crisis, una serie de problemáticas. Cuéntenos usted cuáles han sido esos efectos concretos que han vivido y también cómo han tenido que resolverlo, porque muchos han tenido que llegar hasta arreglos de pago con los bancos porque no había una solvencia económica que les permitiera pagar sus deudas. Sí, hasta la parte de la crisis fue que llegó la sostenibilidad. Porque marca, o sea, la parte sostenible económicamente no se está dando. Básicamente, lo que yo trato siempre es de decir, La Fortuna, si vas a La Fortuna, la seguís viendo bonita, porque las empresas son familiares, entonces uno se esfuerza porque eso siempre se vea bonito. Es muy diferente a otras zonas del país donde pasas y ves las construcciones abandonadas, porque fueron inversionistas extranjeros que vinieron ahí, vieron la crisis, agarraron el avión y se fueron. Nosotros no podemos hacer eso, porque es nuestra casa. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la crisis? Que en otros lugares la crisis se ve, en La Fortuna se siente. Yo siento la crisis, la siento porque no tengo flujo de caja, porque no me permite llegar a fin de mes y básicamente voy, busco el banco, que en cierta medida es mi socio comercial, fue el que me prestó el dinero, voy y le digo, vea señor, necesito que me alargues el plazo, necesito que me baje la tasa de interés, pero no lo hacen. Me prometen un acuerdo en enero, ya hace 2-3 años, y era agosto de ese mismo año y no me habían hecho el arreglo. Entonces, ¿qué ha pasado con la crisis en La Fortuna? Que actualmente habemos más de 25 empresas que estamos en convenio preventivo. ¿Qué consiste el convenio preventivo rápidamente, Ivette? Rápidamente, el convenio preventivo es algo legal, está en el Código Procesal Civil, que le permite a un empresario decirle a sus acreedores, esperen un momentito, voy a entrar en un convenio preventivo para poderles pagar. De eso se trata. Entonces, obviamente, a nivel de turismo, el acreedor más grande son siempre los bancos, porque a nivel de turismo los financiamientos son muy altos. Tienen que ser altos porque incluyen altas tecnologías, incluyen paisajes, incluyen... Sí, es muchísima inversión Es diferente a las otras industrias que tal vez no necesitan tanto para iniciar. Entonces, básicamente, la crisis en La Fortuna nos está afectando. Está afectando tanto que están recogiendo casas, están recogiendo apartamentos.
Y eso es una economía familiar, ¿verdad? No es simplemente una empresa la que tiene que cerrar de repente y poner un candado, son familias, ¿verdad? Y generaciones que han venido, ¿verdad?, trabajando en ese negocio. Y en ese contexto también hay que tomar en cuenta lo de la reforma a la ley de turismo, don Boris, que se está planteando. En este contexto que estamos viendo, ¿cómo esto beneficia o perjudica esa condición en la que está el turismo? No solamente, por ejemplo, en La Fortuna, sino también en otras partes del país. ¿Cuál es su perspectiva? Bueno, básicamente, como presidente de ProTour, sí le puedo indicar que este problema ocurre en todo el país y ya está llegando a todo nivel de empresa, ¿verdad? Solamente las internacionales son las únicas que están sobreviviendo, todos los capitales ticos, sean grandes, sean pequeños, están todos siendo afectados. Les puedo decir que esto va desde Guanacaste hasta la parte de Puerto Viejo, hasta la parte de Manuel Antonio. Si hay 4 o 5 que se salvan en cada uno de los sectores y están todos basados en que ellos son suplidos básicamente por el ICT, por grupos y por beneficios, vamos a decir que el ICT le puede dar a ciertos hoteles y ciertos tour operadores con los cuales ellos, vamos a decir, que son extremadamente bondadosos y tienen ciertos deseos de colaboración. La ley de turismo es básicamente malísima, es pobre, deberían de agarrar y enterrarla. Es el gobierno tratando de manejar los fondos privados, de empresarios privados. Me parece es una vergüenza, en otros países los llaman dictadores, los que tratan de manejar los fondos privados por el sector público. Me parece que la empresa mixta es la mejor forma de manejar ese tipo de situación, lo hizo Procomer y fue todo un éxito en este país, mientras que aquí se continúa arraigado a un proceso donde el ICT, que no tiene ningún derecho de manejar ningún sector turístico, porque el turismo implica desde seguridad hasta áreas viales, ninguna de las ellas tiene ningún tipo de dominio, el ICT por lo tanto no puede arreglar ningún problema, y no por culpa del ICT ni del señor ministro, sino porque no tiene ninguna capacidad de arreglo. Es decir, desde su perspectiva, es una ley deficiente, es una reforma deficiente. No es una ley deficiente, es una ley que no sirve para nada. Y encima de no servir para nada, encima de eso tiene un problema adicional, que le permite al ICT manejarse como una institución que puede manejar sus fondos al azar y como les dé la gana. Incluso pagar 4 millones de colones a un maestro que le dé clases a alguien, ¿verdad?, 3 o 4 personas de su institución de alto nivel que cancelaron el contrato, pero 4 millones para enseñar inglés me parece un montón de dinero. Necesitamos hacer una pausa para venir a la última parte de nuestro programa. Ya volvemos. Algún día, cuando los años hayan pasado y nuestros nietos no hayan podido disfrutarlo. Tal vez ese día comprendamos los asesinatos que hemos causado. Costa Rica es mi patria. Es mi hogar. Es mi familia. Es mi casa y mi hermandad. Y como dice un viejo refrán, más que himno, la quiero y la adoro. Pero algún día se contarán las historias de verdad. De cómo hoy mis parques se destruyen. Mis aguas se roban y mis costas se prostituyen. Porque hoy mis refugios silvestres se mutilan y cercenan. Como ese gran paraíso, esa bruja del Caribe. Ese misterio de Gandoca que hoy sufre y se muere. Porque hoy la vida natural no vale. Y algún día, cuando esa vida natural no exhale, políticos con sus políticas se enriquecerán. Y mi madre tierra. Y mi pueblo ingenuo, cobarde llorará. Algún día, no cualquiera, no nosotros ni siquiera. El sol disfrutará de la encantada playa caribeña, Manzanillo y Puerto Viejo, y ese día llegará. Porque hoy a mi Caribe Sur lo quieren regalar. Como en Guanacaste hicieron, lo explotan hasta comercializar. Salvaje el aire y el agua. Y olvidar por qué se hizo e ignorar qué vendrá. Alrededor de 150 pobladores de diferentes zonas costeras del Pacífico se manifestaron este 22 de agosto en la Asamblea Legislativa para exigir a las diputadas y diputados aprobar el proyecto de ley de territorios costeros comunitarios de COCOS. Dicho proyecto, con el expediente 18.148, pretende brindarle seguridad jurídica a las y los habitantes de las zonas marítimo terrestres. La manifestación se debe a que tanto el Poder Ejecutivo como diputadas y diputados de todas las fracciones
se comprometieron a convocar el proyecto en primer lugar durante las sesiones extraordinarias y aprobarlo, lo cual no han cumplido. Nos hemos atrasado en esta aprobación y ahora lo que sucede es que de Casa Presidencial ha venido una orden para más bien aprobar una moratoria de 2 años para que no haya desalojos en las comunidades costeras, y entendemos que esto es un traspié que quieren hacerle al proyecto de ley, porque así, con ese engaño a los y a las pescadoras, lo que quieren es que en su momento, tal vez la Sala Constitucional declare que esta moratoria es ilegal y puedan echar a todos los pescadores, y ya no hay ninguna alternativa, porque desharán este movimiento de tecocos y entonces nos agarrarán desorganizados. Por eso no permitimos que la Asamblea valore tan siquiera este proyecto de la moratoria. Lo que queremos es que nos aprueben el proyecto de ley que hoy estas comunidades del Pacífico Costarricense han venido a solicitar. El desalojo se ha convertido en la principal amenaza para las y los habitantes de las zonas costeras, principalmente porque la ley de la zona marítimo terrestre prohíbe los establecimientos humanos a menos de 200 metros de la línea de marea baja, afectando poblados que se fundaron mucho antes que la ley. La municipalidad de Osa nos manda a botar cada rato las ranchitas, las casitas donde vivimos con nuestros hijos. Tenemos hijos en la escuela, en los colegios, y cuando vienen de la escuela o del colegio ya tenemos la casita botada. Entonces, por la municipalidad. Queremos que la presidenta nos ayude a salir adelante en esto, ¿verdad? Que nos apoyen, que no nos dejen solos. Vivimos en la zona costera y necesitamos que ser gente que lo que único que queremos es que nos dejen vivir en paz. Las y los manifestantes aseguran que si el proyecto no es aprobado antes del 15 de septiembre, irán a huelga nacional en el puerto de Punta Arenas para presionar a los legisladores. Don Boris, y en términos generales y para tener como esa conclusión final, la situación del empresario turístico, de la empresa sostenible, de turismo en este país a nivel financiero, ¿cómo está? ¿Ha ido mejorando con el paso del tiempo o más bien la situación se ha agravado? Se ha mantenido deteriorado en ciertas áreas. Veamos, 18% en deterioro del valor económico de ingreso, o sea, la caída del dólar. 29% en el incremento de los costos de la electricidad, agua, etc. 15% en los costos de los valores generales en colones, habiéndonos realmente bajado el ingreso en dólares. La inflación de los productos de lo que yo llamaría la canasta turística, casi un 30%. La disminución turística, que no es de 2.2 millones, como me lo reconoce ya todo el mundo, menos el ICT, es de aproximadamente 1.2 a 1.3 millones. Y la estadía de ellos era de 11 días, ahora es de 8 días, gastando mucho menos porque este país, como me lo dicen todos, es muy caro. Entonces, el resultado es que tenemos, comparado con el 2008, tenemos aproximadamente un 45 a un 55% menos de ingreso. O sea, que si usted ganaba un 100% de ganancia en el 2008, hoy por hoy no gana nada. Ante este panorama, Ivette, ¿cuál es una propuesta que tengan ustedes también desde el sector turismo para tratar de sacar esa economía y este modelo también adelante, ¿verdad? El turismo sostenible realmente. Yo siento que, bueno, a nivel gubernamental está un poco difícil, pero realmente uno como empresario desearía que sea tomado en cuenta. Uh-huh. En toda la ley de turismo, en las reformas, porque nosotros somos los que estamos ahí trabajando. Si nos tomaran en cuenta en proyectos que tenemos en nuestras comunidades para levantar el turismo, tal vez esto podría mejorar, incluyendo toda la parte de mercadeo a nivel internacional que está teniendo el ICT, que tampoco es la más apta. Agradecemos a Boris y a Ivette por acompañarnos hoy en Era Verde y realmente esperamos que esta situación pues mejore, pese a que los números y los datos parecen ser bastante mal, de mal agüero, ¿verdad? Sin embargo, también vemos, como lo mencionábamos al inicio del programa, que muchos de estos discursos que dice el gobierno de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, al turismo sostenible, ¿verdad?, de presentarse también como un país verde, sin embargo, cuando realmente estos sectores necesitan el apoyo, prácticamente desaparecen y se apoya a la banca. Lo que pasa en Europa apoyando y financiando a los bancos mientras la gente pierde sus trabajos y demás, no es muy ajeno a lo que está viviendo el sector turismo en nuestro país y también otros sectores. Esperamos que realmente
se tomen cartas en el asunto. Los esperamos en otro programa de Era Verde. Muchas gracias. Muchas gracias. Ivania Villalobos viste en La Salamandra, una tienda con raíces ambientalistas. La Salamandra, ubicada en Avenida Central y Calle 9, 25 Norte de Chelles.